Una consulta que me pidieron le transmita a Hugo Padilla. ¿Vio el dedo chiquito del pie? Que hay algunos que pareciera ser una uña que es un papelito, otros inexistente. ¿Eso también corresponde a un hongo? No siempre. A veces que la uña tiene una distrofia, que es un cambio en el crecimiento de la uña, pero puede haber varios factores. Puede ser una, puede ser por micosis, puede ser por algún tipo de traumatismo o simplemente por un daño en la matriz, claro. La matriz es donde nace la uña. Claro. ¿Da por igual diabético, hipertenso, paciente con alguna otra patología para tener una onicomicosis y por consecuencia su tratamiento, o a todo el mundo le puede dar? Cualquier persona le puede dar la onicomicosis. Sí, a la hora de hacer un tratamiento, el tratamiento va cambiando, va variando dependiendo qué otra enfermedad tenga la persona. Bueno, ahora sí, vuelvo a esa uña que tiene un hongo y digo, ¡ah! Lo escuché a Hugo Padilla de Centropié, me voy a ir ahí a la calle Roma frente al Hospital Italiano, llevo mi dedo y ¿a qué me tengo que atener? Bueno, el tratamiento para la micosis se trata de limpiar lo que más se pueda de la uña, tanto con contornos, con bisturí, con los alicates. Se trata de dejar lo más limpia posible a la uña para que cualquier tratamiento que a partir de ese momento se vaya a iniciar sea más efectivo. Okay. No es lo mismo, no va a ser el mismo resultado en una uña engrosada, con grifosis, con un crecimiento muy grande, a una uña limpia, donde su recuperación va a ser mucho más rápida.